Muchas gracias a Keito y a la Universidad Marroquín por la invitación. Es una labor bien complicada en el poco tiempo que tenemos tratar de dar un panorama incluso general de lo que es el análisis económico del derecho. Yo dicto un curso completo que dura todo un semestre y me quedo corto respecto de todos los temas que se pueden tocar viendo análisis económico. Es una forma, no sé si llamarle pensar, pero por lo menos una forma de organizar un método de trabajo que permite ampliar las fronteras del abogado y del economista de una manera insospechada, ¿no? Yo comencé leyendo estas cosas y la verdad poco a poco fui descubriendo que se aplicaba a todo y que uno podía tener formas de razonamiento que lo sacaban de sus paradigmas. Uno de los grandes problemas que tenemos, especialmente en la formación universitaria, es que muchas veces nos encajan en paradigmas y nos cuesta mucho salir del paradigma del que hemos partido. El análisis económico del derecho ha ayudado mucho en Perú, se ha vuelto muy popular, ha ayudado mucho a romper muchos paradigmas, a plantear las cosas de manera distinta, a plantearlas al revés. Creo que una de las metáforas que a mí me gusta usar más para explicar qué cosa es el análisis económico del derecho es un premio que se entrega por internet que posiblemente ustedes habrán escuchado, que es el premio Darwin. El premio Darwin se entrega todos los años a aquella persona que ha hecho una estupidez tan grande que ha muerto por haberla hecho. Para ponerles algunos ejemplos o algún ejemplo del premio Darwin, una persona que quería ser aviador y que nunca había, bueno, quería ser aviador pero era corto de vista, lo jalaron en la Academia de Aviación, no lo dejaron entrar y decidió satisfacer su interés por la aviación con un curioso sistema. Amarró a una hamaca, estas parecidas a las que hay acá en la piscina, unos globos meteorológicos. Se tomó una carabina, puso suficientes globos para que él calculaba si iba a elevar como 30 metros, ¿no? Y su idea era, cuando quisiera bajar, iba a dispararle a los globos, ¿no? Su cálculo le salió muy mal, se elevó 3.000 metros sobre el nivel del mar. El aire lo arrastró hacia la salida del aeropuerto de Los Ángeles, donde comenzó a ver cómo los aviones pasaban a su costado. Un piloto de United avisó a la torre que había un hombre volando en una hamaca con una carabina en la mano, ¿no? Luego de una muy complicada operación de rescate, lo trajeron a tierra, ¿no? Y fue arrestado por violar las normas aeronáuticas. Le dieron originalmente el premio Darwin, pero después vieron que según las bases no correspondía porque había sobrevivido, ¿no? El último premio Darwin se acaba de conceder a una persona que fue a asaltar a otra, la apuntó con la pistola, disparó porque la otra persona no le hizo caso y no se disparó, se atracó y no tuvo mejor idea que hacer así, decir qué pasa y dispararse él mismo, ¿no? Entonces, usualmente este premio muestra, ¿y por qué se llama Darwin? Porque confirma la teoría de Darwin. Es decir, se le da a aquella persona que confirma que los genes estúpidos van a ser eliminados más rápidamente que los genes inteligentes. Y el premio muestra, de alguna manera, que si uno no piensa de la manera correcta, va a acabar en el lugar equivocado. Y pensar en la manera correcta no es necesariamente pensar en el fondo correctamente, porque uno puede tener muchas opiniones distintas, sino de ser suficientemente metódico para descubrir el tipo de problemas que las decisiones públicas y privadas tienen. Y el análisis económico del derecho es una forma de identificar ganadores de premios Darwin. Ayuda a identificar decisiones legales que son absolutamente absurdas o contraproducentes o que conducen exactamente al lugar contrario al que queríamos llegar. Y lo que termina ocurriendo es que a la competencia entre sistemas legales y entre estructuras jurídicas. Las estructuras jurídicas ineficientes terminan siendo eliminadas de los sistemas y van seleccionándose sistemas que funcionan más adecuadamente y que reaccionan a lo que las personas realmente quieren. ¿Qué hace el análisis económico del derecho? Es bien difícil decirlo porque análisis económico del derecho hay de muchos tipos y de muchas formas. Uno puede encontrar análisis económico del derecho socialista y puede encontrar análisis económico del derecho de la Escuela de Chicago o análisis económico del derecho de la Escuela Austriaca. Puede encontrar muchas formas de ver análisis económico del derecho, como puede encontrar muchas formas de pensar en términos económicos. A mí me gusta mucho entender la economía un poco como la ve Becker, ¿no? Como una ciencia que estudia en realidad la conducta humana, que ayuda a entender qué va a ocurrir con la conducta o qué cosa es lo que determina la conducta de los seres humanos.
¿no? A veces ayuda a predecir qué es lo que puede pasar, o por lo menos a lanzar una hipótesis sobre lo que puede pasar. El derecho, en cambio, es un sistema de regulación de conductas. Si yo utilizo un sistema que ayuda a comprender la conducta humana y lo aplico a un sistema que pretende regular conducta humana, uno se da cuenta del potencial que tiene juntar economía y derecho, porque le ayuda a entender cómo las normas, las decisiones legales, los contratos, las decisiones judiciales, los reglamentos afectan la forma como los individuos se comportan. Y de esa manera entender qué cosa nos puede llevar a decisiones que nos conducen exactamente al punto contrario que queríamos llegar, ¿no? Uno puede aplicar la economía casi a cualquier cosa. Usualmente nos suelen definir economía como la ciencia que estudia la asignación de los recursos escasos. La verdad creo que eso no es economía. La economía en realidad es tratar de entender por qué los individuos nos comportamos de cierta manera respecto de ciertos recursos. Y uno puede lanzar algunas hipótesis muy simples de predicción o de entender la conducta humana. ¿Por qué una persona tiene novio o novia? Bueno, porque de alguna manera ha establecido, en base a sus propias preferencias y a sus necesidades, que estar con esta persona le va bien. Ha metido en su análisis muchas cosas: que ella es muy simpática, que ella te conversa muy bien, que es una persona muy cariñosa, que su papá tiene dinero. Uno puede meter muchas cosas en el análisis y llegar a la conclusión. Y al otro lado, poner muchas cosas que no le gustan. Cuando está molesta es una antipática, no la puedo ver, es insoportable, etcétera, etcétera. No me deja estar con mis amigos, no me deja salir a tomar, sabe Dios. Uno termina estando con alguien porque pone en la balanza todas estas cosas. No las pone agarrando una hoja de cálculo y colocando derecha e izquierda qué es bueno y qué suma y qué resta, pero se orienta por incentivos. Hay cosas que lo incentivan a hacer o no hacer. Y cuando los costos comienzan a ser muy altos, el estar con esta persona es muy difícil, uno termina. Y uno puede aplicar esto a casi cualquier decisión, virtualmente a cualquier decisión, y las decisiones legales son un claro ejemplo donde esto es aplicable, ¿no? El análisis económico nos ayuda a entender a veces a dónde nos conducen estos procesos. Calabresi usa un ejemplo muy, muy, muy gráfico para mostrar cómo a veces nos ayuda a revelar cosas que no nos damos cuenta. Especialmente los abogados tenemos una tendencia a ver un lado de las cosas y a ocultar el otro lado de las cosas, a no ver las consecuencias de muchas de las decisiones que tomamos. El ejemplo que pone Calabresi es, imagínense que ustedes han sido elegidos presidente de la República y están en el Palacio de Gobierno, y viene en ese momento una divinidad, un ángel, le dice: te ofrezco un bien para tu pueblo, el que tú quieras, que va a bajar la tasa de mortalidad infantil, que va a haber mayor crecimiento económico, que no va a haber inflación, sabe Dios, lo que uno quiera. A cambio de eso, yo solo te pido una cosa: que hagas un sorteo, una lotería, y elijas a 100 personas y las fusiles en la Plaza de Armas. Si tú cumples eso, recibirás el bien que estás pidiendo. Cuando yo cuento este ejemplo, y lo he visto en Calabresi y lo contaba en clase, las reacciones de la gran mayoría, y yo creo que es correcto, dicen: no, eso no se puede hacer, yo no puedo disponer de la vida de las personas. Pero después Calabresi comienza a jalar el ejemplo y decir: pero, oigan, esas decisiones se toman todos los días, lo que pasa es que no están pintadas de manera tan dramática. Imagínense que el bien que nos ha ofrecido la divinidad es una máquina, un adelanto tecnológico, que circula a cierta velocidad, 80, 100 kilómetros por hora, cuatro ruedas, transporta personas, mercancías, y se llama automóvil. Y ya no hay que seleccionar o hacer ninguna rifa, porque viene con su propio sistema de lotería. Los automóviles matan gente. Y matan una cantidad más o menos predecible al año. En Perú, 3.000 personas al año, ni siquiera los 100. Claro, los matan a través de un sistema de selección al azar, parecido a una lotería, que determina que lamentablemente una persona cruzó la calle en el momento que venía el automóvil y tuvo tan mala suerte que lo atropellaron o tuvo un accidente. Y la pregunta que se hace Calabresi es: ¿no es tan trágica esa decisión como la otra? ¿Permitir que hayan automóviles no significa permitir de alguna manera que se mate gente? Y la verdad es que se mata gente.
Y para quienes digan, no, pero es que el derecho debe reaccionar con regulaciones que justamente eviten que los accidentes se produzcan, ningún país del mundo ha logrado eliminar los accidentes a cero, ni creo que lo logre hacer. Yo puedo imaginar reglas de circulación que reduzcan sustancialmente, puedo decir que la velocidad máxima es 10 kilómetros por hora y que los automóviles circularán rodeados de pacas de algodón. Y claro, morir atropellado en una circunstancia que tiene muy mala suerte, la verdad, para que morir. Y sin embargo, no hacemos eso. Aceptamos que los automóviles circulan a una velocidad en la cual van a morir una cierta cantidad de personas. ¿Cuál es la respuesta al dilema? Es difícil. ¿Qué diferencia el caso de la lotería, el fusilamiento, del caso de los automóviles? A veces es difícil decirlo. Lo que es cierto es que meter un poco de lógica económica al problema ayuda a ver aristas que no se veían antes. O que a veces ocultamos simplemente para justificar una decisión y decir, esta decisión es buena o esta decisión es mala, porque los alemanes o los italianos lo pusieron antes en sus códigos, y no ponernos a pensar qué cosa es lo que está realmente detrás de la decisión. Entremos a algunos ejemplos un poco más jurídicos. La luz roja. La luz roja es una regla muy simple, una regla legal muy simple, que dice que cuando la luz está roja, el automóvil no debe cruzar. Uno puede aplicar la misma lógica económica de la ley de la oferta y la demanda para explicar el funcionamiento de la luz roja. Si yo subo el precio de algo, la cantidad demandada de ese algo va a caer. Si yo subo la multa de cruzar la luz roja, la cantidad de cruces de luces rojas van a caer. No hay que estudiar economía para descubrir eso. Si yo subo, tengo multas más altas, la expectativa es que habrá menos infracciones a la ley. Pero uno puede ir sofisticando su análisis y decir, ¿pero qué explica que los automóviles se crucen con más frecuencia la luz roja a las 12 del día que a las 3 de la mañana? Y la respuesta es más o menos obvia. Los automóviles a las 3 de la mañana tienen menos posibilidad de ser detectados por la autoridad cometiendo la infracción. Con lo cual se muestra algo que los individuos hacemos, aunque muchas veces no somos conscientes de hacerlo. No calculamos nosotros los costos de las conductas en función a la magnitud total de la sanción que la conducta implica, sino multiplicamos inconscientemente la magnitud total de la sanción por la probabilidad de ser sancionados. De manera tal que si la multa fuesen $100 y pasarme a las 12 del día significa que hay una posibilidad entre dos que me agarren, la multa real es $50, no es $100. Y a las 3 de la mañana posiblemente la posibilidad que me agarren es 1 entre 100, con lo cual la multa es de solo $1. Y entonces el precio es distinto según la hora del día. Y uno puede comenzar a decir, entonces hay que subir los precios en las noches, subir las multas en las noches, para conseguir el mismo nivel de incentivo. Y ahí uno puede meter otra lista y decir, sí, pero en las noches hay menos posibilidad de causar daño, con lo cual no necesito multas tan altas de pronto, porque no hay tantos accidentes como los que quiero evitar, o no hay tantos accidentes que quiero evitar. De hecho, el derecho penal, mucho antes que el Law and Economics existiera, había llegado a soluciones similares. Muchos códigos penales del mundo establecen como un agravante el robo cometido en la oscuridad o en la noche. ¿Y por qué lo hacen? Porque es más difícil agarrar al ladrón de noche o en la oscuridad. Y entonces la regla aumenta la sanción para compensar el efecto de menor capacidad de detección. Si se dan cuenta, los abogados hicieron esto antes de saber economía por sentido común. Y vamos a ver que el análisis económico del derecho no es otra cosa que sentido común entrenado. Es una forma de entrenar tu sentido común. Otro ejemplo. Hace unos años una congresista en el Perú propuso una norma que sancionaba con cadena perpetua a los violadores de menores. Años después otra congresista propuso algo más radical. Propuso modificar la Constitución peruana que no tiene pena de muerte, salvo para casos de guerra exterior, traición a la patria en caso de guerra exterior, propuso modificar la Constitución para incluir pena de muerte a los violadores de menores. La primera reacción que uno tiene, la reacción pública, fue muy favorable al proyecto. La violación de un menor parece un delito tan serio, tan grave, que uno pensaría que la sanción tiene que ser ejemplar para desincentivar la conducta que se está desarrollando y evitar que hayan más violaciones de menores. Pero cuando uno comienza a entender la conducta de los individuos, puede llegar a ciertas conclusiones interesantes sobre cuál puede ser el efecto de una ley de ese tipo. Un delincuente
asumiendo que actúa con cierto nivel de racionalidad, comete un delito cuando los beneficios del delito, de cometer el delito, superan los costos de cometer el delito. Es decir, el beneficio de robarme un televisor es el precio al cual voy a poder vender ese televisor en el mercado, y los costos son, uno, la inversión que tengo que hacer en cometer el delito, un cómplice, comprar una ganzúa, comprar un arma, sabe Dios, y a eso tengo que añadirle los costos de la sanción legal que me pueden imponer, multiplicada, ya hemos visto, por la probabilidad de ser detectado. Si yo quiero reducir la cantidad de delitos, hay dos formas: o reduzco el beneficio o aumento el costo. Digamos que la ley, para la ley es más fácil aumentar el costo. Y entonces, ¿cuál es la base de la propuesta? Aumentemos el costo aumentando la pena. Si aumento la pena, el delincuente tendrá que soportar costos mayores, y como consecuencia de eso, yo voy a poder sancionarlo y voy a desincentivar la conducta. Fíjense ustedes que hay dos formas, a su vez, de aumentar el costo. La primera es subiendo la magnitud total de la pena. La segunda es aumentando la posibilidad de detección, es decir, colocando más policías en la calle, o una combinación de las dos. Lo que proponían estas congresistas era aumentar la pena, ¿no? No atacaban la posibilidad de detección. Parece lógico lo que han dicho. Veamos, sin embargo, cuál es el efecto de la posibilidad de aumentar la pena y cómo juega eso con la posibilidad de detección. ¿De qué depende la posibilidad de detección? Depende, a su vez, de dos factores. Algunos son exógenos al delincuente y otros son endógenos al delincuente. Exógenos, la capacidad de la policía, de las autoridades, de los fiscales de sancionar al delincuente. Endógenos, la propia conducta del delincuente. Igual como en cualquier actividad económica, en el delito existen ventajas comparativas. Hay personas que tienen ventajas para cometer delitos sobre otras. Por ejemplo, ustedes nunca verán un carterista, estos que arrancan una cartera y salen corriendo por la calle, que pese 150 kilos. Y no lo van a ver porque la posibilidad de detección es altísima para él. Apenas comienza a correr, se caerá o vendrán y lo agarrarán, con lo cual no va a poder ser un delincuente exitoso. Por eso, el perfil físico de quien se dedica a esa actividad es una persona delgada, que corre rápido, usa zapatillas, etcétera, etcétera. Y organiza su actividad, además, de una manera en la cual difícilmente sea detectado. Si yo quiero matar a uno de ustedes, no voy a sacar una pistola en este momento y la voy a disparar. Voy a esperar en un momento en que haya oscuridad, en que no haya nadie más, o voy a contratar un asesino a sueldo para que no me puedan detectar a mí. Voy a organizar mi conducta de aquella manera que evite que yo sea detectado. Una de las cosas que un violador de menores puede hacer, y las conductas de los violadores de menores son consistentes: una violación suele cometerse en un lugar apartado, lejos de la vista de las personas, se trata de evitar justamente ser detectado. Es muy común, especialmente en la violación de menores, que el violador tenga algún nivel de jerarquía sobre la persona violada, porque reduce la posibilidad de ser delatado. Es muy común que el padrastro, el profesor, no es muy común, pero suele darse el patrón en este tipo de delitos, lo cual es consistente con lo que dice la teoría económica. Una de las cosas que el delincuente puede hacer para evitar ser detectado, para reducir la posibilidad de ser detectado, es matar a la víctima. Si él mata a la víctima, su posibilidad de detección cae. Y cae sustancialmente. Si yo le coloco como sanción pena de muerte o cadena perpetua, que son las máximas sanciones posibles, no es posible aplicar dos cadenas perpetuas y no es posible aplicar dos penas de muerte a la misma persona. El resultado de esa regla es que, cometido el delito, matar a la víctima cuesta cero, porque ya no me pueden subir la pena. Pero sí reduce la posibilidad de detección, con lo cual yo recibo un beneficio de matar a la víctima. El resultado de esa norma, si se hubiese aprobado, que no fue aprobada, entre otras razones, porque la gente de Loan Economics en Perú salió con el argumento y se dieron cuenta que el argumento no hacía que las cosas no caminaran, era que la ley iba en un sentido contraproducente a lo que se quería lograr, que era proteger el bienestar de los menores, reducir la cantidad de violación, y generaba un incentivo perverso, solamente identificando cómo funcionan estos incentivos. Y uno comienza a mirar otros campos, y lo que voy a hacer básicamente es, más que darles todo un marco teórico, contarles ejemplos de aplicación del análisis económico. Hace unos años, en España, se hizo una encuesta a un conjunto de jueces.
Y la encuesta hacía, ponía una hipótesis más o menos en los siguientes términos. Imagínese que usted es juez en un juzgado que tiene que resolver un caso de desalojo contra una viuda con 7 hijos. ¿No? Su secretario, el secretario juzgado, ha encontrado un detalle procesal, un pequeño tema procesal, que si usted lo interpreta, jalando un poquito las cosas, consigue que se anule el procedimiento y la cosa regrese a 2 años atrás y vuelva a comenzar. ¿No? La pregunta que se le hacen es, usted, y así le preguntaban, en base a su concepción de justicia, ¿aceptaría utilizar esta estrategia procesal o esta figura procesal para anular el proceso y darle 2 años más a la viuda en la casa? La mayoría de jueces contestaron que sí lo harían. Hubo un juez, sin embargo, que contestó que no. Y cuando le preguntaron por qué dijo que no, dijo porque eso afectaría a las viudas. Y lo primero que le preguntaron es, ¿pero cómo que afectaría a las viudas si usted está lanzando a la viuda a la calle? Y dio una respuesta de sentido común que es consistente con la lógica económica. Si yo protejo a la viuda y los arrendadores identifican que los jueces tenemos tendencia a proteger a las viudas, la gente deja de alquilarle a las viudas. Y por salvar esta viuda, estoy generando un efecto en todas las demás viudas, a las cuales no les arrendarán o les arrendarán a precios superiores. En consecuencia, incluso bajo una concepción de justicia que es difícil de explicar por qué tendríamos que proteger a la viuda en esta circunstancia, lo que es cierto es que la decisión de proteger a la viuda en realidad desprotegía a las viudas. Este tipo de razonamientos son mucho más fáciles de detectar cuando uno utiliza razonamiento, análisis económico del derecho. Otro ejemplo, el caso Williams, es un caso americano, un caso judicial americano. Una señora, también viuda, ¿no?, había ido a comprar a una tienda de departamentos, que era una tienda particular porque básicamente se dedicaba a atender sectores de bajos ingresos. Básicamente gente que vivía de la seguridad social en los Estados Unidos. Gente, en consecuencia, que no podía pagar precios altos, que en principio no podía pagar tasas de interés altos, que en principio no tenía garantías que ofrecer. Y esta persona recibía una suerte de tarjeta de crédito del establecimiento y podían ir comprando las cosas usando la tarjeta de crédito con un crédito revolvente. ¿Cómo funciona? Compras, te añaden a tu cuenta y te van cobrando todos los meses. El contrato que firmaba, estos contratos llenos de cláusulas, decía algo así como, cuando tú compras un bien bajo este sistema, ¿no?, y no has terminado, imagínate, comprabas primero tu juego de sala, y no has a 12 meses, no has terminado de comprar tu juego de sala y te compras el juego de comedor. Entonces te dan nuevamente 12 meses para pagar el juego de comedor. Bueno, ¿qué ocurría? La cláusula daba lo que los abogados llamamos una reserva de propiedad, es decir, el establecimiento mantenía la propiedad sobre los bienes hasta que tú no terminaras de pagarlos. De manera que si tú no pagabas, si bien se los llevaba. Entonces, la reserva de propiedad, sin embargo, se extendía durante todo el tiempo que tu crédito estuviese aumentando. ¿Qué quiere decir? Que tú compras nuevamente el juego de comedor, 12 meses más, pero los 12 meses mantenía la reserva de propiedad no solo sobre el comedor, sino sobre el juego de sala que habías comprado 8 meses antes. Y así te comprabas el televisor. Y como la gente usa tarjetas, ¿qué resultaba? Que llegó un momento que tenías tu casa llena de cosas, habías pagado un montón, pero sin dejar de pagar se llevaban todo, por más que tú decías, pero yo he pagado casi todo. Bueno, una señora dejó de pagar y se llevaron todo. Entonces la señora inició un juicio basado en una doctrina que existe en el común law que se llama la doctrina de la unconscionability o de la inconsciencia. Y esta doctrina planteaba que cláusulas abusivas o muy favorables a un lado, cláusulas leoninas, podían ser dejadas sin efecto por el juez. Y eso hizo el juez. Dijo, esta cláusula es evidentemente abusiva y la dejó sin efecto. En consecuencia, a la señora le regresaron sus bienes y pagó, siguió pagando su crédito, pero ya de la manera normal, sin la reserva de propiedad sobre todo, sino solamente sobre el saldo impago, digamos, la parte de los bienes que teóricamente no había pagado. Estudios económicos posteriores mostraron que el efecto que tuvo la decisión judicial fue nefasto en términos de ese tipo de establecimientos. Este tipo de establecimientos, en un país como los Estados Unidos, donde los bienes de segunda mano casi no valen nada porque salen de la tienda y cae el valor 40%, en esas circunstancias, uno de los grandes problemas que enfrenta un establecimiento es cómo ejecuto la deuda.
Y esta ejecución de deuda en sectores que tienen bajos ingresos, en consecuencia no tienen garantías porque no tienen bienes por definición, sus amigos tampoco tienen bienes, con lo cual no tengo fiadores, no pueden pagar tasas de interés muy elevadas que reflejen el riesgo y no pueden pagar precios muy altos, el resultado de toda esta situación es que es difícil darles crédito. A alguien se le ocurrió que esta era una forma relativamente efectiva de darles crédito y además de generar una presión para el pago. El resultado de esto es que estos establecimientos cambiaron sus condiciones y se dedicaron a otro segmento. Se trasladaron a segmentos más de clase media, más de gente que tenía ingresos, y dejaron de atender los segmentos más pobres, o comenzaron a atenderlos en condiciones diferentes que estos sectores no podían soportar o que les eran mucho más onerosos. En consecuencia, la protección a esta señora, como en el caso de la viuda, conducía finalmente a un resultado contraproducente en términos económicos. El análisis económico se puede aplicar a otros aspectos, por ejemplo, la responsabilidad civil extracontractual, los accidentes. De hecho, los primeros trabajos de análisis económico de derechos se centran principalmente en la responsabilidad civil extracontractual porque se basan básicamente en una preocupación por el problema de las externalidades y los costos externos de las actividades. Y lo que el análisis económico del derecho ha ido descubriendo es algo que los abogados no teníamos claro por muchos años, y es que las externalidades son en principio recíprocas. O sea, el costo externo de una actividad, el costo que yo le traslado a otro, es recíproco. ¿Qué quiere decir esto? Los abogados en nuestra formación mental pensamos que si hay un daño, y así nos enseñan, si hay un daño, esto es causado por alguien, por una persona. Entonces, la pregunta que al abogado le toman en el examen es ¿quién causó el daño? Si uno, sin embargo, mira el mundo real, esa pregunta no se puede responder tan fácilmente como Pedro o Juan. Porque en realidad, en estricto, las dos partes involucradas en un accidente causan el daño. Si yo tengo un accidente de automóvil, yo puedo definir el accidente de automóvil de dos maneras. La primera, decir, el automóvil le rompió la pierna al peatón. La segunda, el peatón le rompió el faro al carro. Las dos definiciones son en estricto ciertas. Los dos en realidad son causantes del accidente. El peatón está con la pierna rota porque el vehículo venía circulando por la calle en ese momento, pero él le rompió el faro porque él estaba parado en ese momento en el lugar que el accidente ocurrió. Si uno quiere resolver el problema de los accidentes y de las externalidades, no basta mirar solamente a un lado. Tiene que entender que los dos lados pueden causar daño. Y de hecho los dos causan daño. Y entonces la pregunta no es tanto quién causó el daño, sino desde el punto de vista económico, ¿a quién le hago pagar el daño para evitar que accidentes similares se generen en el futuro? Es una pregunta diferente. Este tema de las externalidades es recíproco, es bien claro. La gente tiende a pensar que si yo prendo un cigarrillo y ustedes están a mi costado, yo estoy generando una externalidad. Pero ustedes también, porque si se mueven, la externalidad deja de existir, ¿no? Hay un caso muy interesante en Perú, un tema ambiental, donde un sistema legal, unas normas legales ordenaban a una refinería de una minera muy importante pagar unas indemnizaciones tasadas, establecidas a través de un mecanismo de cálculo, a los agricultores que veían reducida su productividad. Y básicamente la regla es, te voy a pagar la diferencia entre lo que debiste producir si yo no hubiera contaminado y lo que realmente produjiste. ¿Qué ocurrió? En este valle se cultivaban olivos, que es una planta muy resistente a los humos. Sufre, pero menos que otras plantas. Cuando esta regla se estableció, ¿qué es lo que ocurrió? Los agricultores comenzaron a sembrar alfalfa, que es vulnerable a los humos. Es decir, ellos mismos, a través de su decisión, se autoinfringían un daño. Y ellos, de alguna manera, eran causantes del daño, porque si hubieran seguido sembrando olivos, el daño hubiera sido menor. En consecuencia, la solución legal había conducido a un resultado contraproducente en términos de bienestar y en términos de productividad. Había llevado a que la gente cultivara cosas que conscientemente iban a ser fácilmente dañadas por los humos. Por supuesto, se iniciaron una serie de juicios que terminaron en una gran transacción con todos los agricultores, que ha establecido un monto fijo, de manera tal que las partes se pusieron de acuerdo y resolvieron el problema a través de este acuerdo. Pero lo que te muestra el análisis económico es que efectivamente hay un problema mucho más complejo que el que los abogados vemos. Y esto se refleja en muchas reglas que uno tiene que tener en cuenta cuando diseña los sistemas de responsabilidad. Ha habido una tendencia
yo no voy a decir mundial, porque creo que no es dominante todavía, pero hoy día lo moderno en responsabilidad civil extracontractual es hablar de la responsabilidad objetiva. Todo el mundo habla de responsabilidad objetiva. ¿Y qué quiere decir? El causante del daño paga. El causante del daño paga. Entonces, te dicen, la empresa causó un daño por un producto defectuoso, paga. No se analiza si la empresa tuvo culpa o no tuvo culpa. Y, ahí viene lo más grave, no se analiza si la víctima tuvo o no culpa. Y al poner el análisis en esos términos, ¿qué se genera? Se genera una situación parecida a la de los agricultores. Si yo hago siempre responsable a un lado, el otro no tiene ningún incentivo para tomar precauciones. Y si eso es así, la regla objetiva aumentará el costo de los accidentes por el lado de menor precaución de las víctimas. Hay el famoso caso McDonald's, que ustedes habrán escuchado hablar, de esta señora que se compró un café caliente en McDonald's. Además, es una redundancia porque el café usualmente es caliente. Lo compró en la ventanilla, en el automóvil, llegó un semáforo, colocó el café entre las piernas para echarle azúcar, lo abrió y se le cayó todo el café encima. El resultado fue a juicio por las quemaduras que, en mi opinión, ella se había autoinfligido a través de abrir el café en esas circunstancias y con una torpeza que claramente constituye una negligencia, y obtuvo una indemnización de $2.200.000. Yo les digo una cosa, a ver, levanten la mano, ¿quién no se tiraría un café encima por $2.000.000? O sea, te aguantas, te tiras el café encima y generas un resultado de ese tipo. ¿Por qué? Porque el sistema de incentivos funciona, los incentivos funcionan. Si la ley dice que las personas que se les cae un café encima van a recibir una indemnización, la gente se va a tirar el café encima. Hay otro caso muy, muy conocido, está en otra página que es el Stella Awards, de una señora que tenía por costumbre bañar a su gato y secarlo en el horno. Ponía el horno de su casa bajito y metía el gato para secarlo, ¿no? Y lo cual ya me parecía una negligencia, pero bueno, nunca le había pasado nada al gato hasta que el yerno le regaló un horno de microondas. Y puso el gato dentro del horno de microondas y lo puso bajito, y ya saben cómo salió el gato. Bueno, la señora fue indemnizada porque se consideró que la empresa debió haberla advertido sobre los riesgos de poner un gato en el microondas, ¿no? Y para quienes no me crean, busquen en los hornos de microondas dirigidos al mercado estadounidense y verán que dice no meter animales vivos en el interior en las precauciones. ¿Qué estás generando? Nuevamente, no estás teniendo en cuenta que las precauciones son recíprocas y que en consecuencia generar sistemas de incentivo que no toman en cuenta eso genera un montón de males o de resultados contraproducentes al objetivo que tú quisieras lograr, que es que hayan menos accidentes. Y quiero terminar, y de repente ya pasar a la etapa de las preguntas, con un ejemplo, algunos ejemplos vinculados a propiedad. La propiedad es una institución que puede ser entendida mucho mejor si uno aplica análisis económico a la institución. De hecho, todos ya sabemos que la propiedad es, desde el punto de vista económico, genera incentivos favorables al desempeño económico, porque internaliza los costos y los beneficios del uso de los recursos. Claro, si yo comprar un terreno y no puedo excluir a los demás del uso de ese terreno, van a pasar dos cosas. Lo primero es que el terreno va a ser sobreexplotado, todo el mundo va a llevar sus vacas a pastar a mi terreno. Y lo segundo, que no tengo ningún incentivo para invertir nada en ese terreno, sembrarlo, poner agua, hacer pozos, porque los beneficios se van a otros. La propiedad genera el incentivo correcto. Y esto, digamos, la historia lo demuestra de manera imposible de rebatir, ¿no? En Libia, el desierto crece 1 kilómetro al año, ¿no? Y antes, en la época de la conquista romana, no ocurría eso. Al contrario, el desierto retrocedía. No hay cambios climatológicos, no hay calentamiento global, nada de eso explica lo que ha pasado. La razón es una razón legal. Los romanos tenían propiedad, hoy en Libia no hay propiedad. ¿Y el resultado de eso cuál es? Que nadie invierte en proteger el avance, las tierras sobre el avance del desierto. Entonces los incentivos terminan siendo perversos. Y eso uno lo experimenta todos los días, en todos lados. O sea, cómo los incentivos de lo público frente de la propiedad pública frente a la privada
operan de una manera bastante predecible. Quienes de ustedes vivan en un edificio de departamentos, sujeto a un régimen de propiedad horizontal, sabrán que hay bienes comunes y hay bienes privados. Y usualmente lo que pasa es que los bienes privados están mejor mantenidos que los bienes comunes, ¿no? Y la razón es bien simple. Si yo entro con un chicle, ¿dónde lo pego? ¿En el ascensor o en la sala de mi casa? La gente lo pega en el ascensor. ¿Por qué? Porque en el ascensor el costo del chicle se reparte entre todos, en mi casa lo tengo que asumir yo solo. Entonces el resultado es que el incentivo que crea la propiedad genera un uso más eficiente de los recursos, un uso más adecuado de los recursos, si es que estos incentivos están adecuadamente construidos. Hay, sin embargo, temas muy polémicos en la protección de los derechos de propiedad. Por ejemplo, la propiedad intelectual. Ese es un tema de debate incluso entre liberales muy, muy, muy intenso sobre si debe o no existir la protección a la propiedad intelectual. Voy a sacar de la discusión las marcas, porque las marcas creo que son otro tema. Yo sí creo que la protección, sí creo en la protección de las marcas. Pero las patentes o los derechos de autor, ¿deben ser protegidos o no deben ser protegidos? La lógica económica te dice que, en principio, debe haber propiedad, claramente debe haber propiedad, en aquellas situaciones en las cuales hay consumo rival y hay costos de exclusión bajos, ¿no? Cuando uno le dice esto a los abogados, te miran y dicen, ¿en qué artículo del código está esto? Pero no, es evidentemente un tema que te ayuda a entender por qué el código está diseñado de la manera como está diseñado. ¿Qué quiere decir rivalidad para los que no son economistas o consumo rival? Consumo rival simplemente significa que un bien no es susceptible de dos consumos simultáneos, ¿no? Para ponerles un ejemplo, yo no me puedo comer el mismo pedazo de manzana que se ha comido otra persona, salvo que estén pensando en una asquerosidad, ¿no? Pero en principio no te puedes comer el mismo pedazo, ¿no? No puedes usar el mismo automóvil para ir al norte y ir al sur al mismo tiempo. O vas al norte o vas al sur. No puedes tener dos consumos simultáneos contradictorios del mismo bien. Costos de exclusión. Generar propiedad cuesta. Tiene un costo. Hay que generar mecanismos, registros públicos, policía. Hay que cercarla, hay que generar mecanismos que permitan generar propiedad. Y a veces es costoso generar propiedad. Es muy costoso generar propiedad sobre ballenas. No digo que es imposible, pero es muy costoso porque las ballenas se mueven. Entonces, seguir a la ballena hay que ponerle pues un detector satelital o una cosa por el estilo. Es mucho más costoso que tener propiedad sobre mi perro. Mi perro ni se mueve, se queda en mi casa. Entonces, es más fácil. Y eso, claro, explica por qué usualmente consideramos que ciertos animales son bienes públicos y otros bienes privados, hasta que encontramos formas de generar propiedad privada sobre estos animales que se mueven, ¿no? Claro, y comenzamos a resolver problemas una vez que creamos propiedad porque evitamos las externalidades vinculadas a ella. Pero estos dos conceptos, rivalidad y costos de exclusión bajos, suelen explicar muchas situaciones en las cuales la propiedad se genera. Un automóvil no tiene consumo rival. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un beneficio en generar un derecho porque proteges el uso de uno. Un segundo uso sería imposible, generaría incentivos perversos. Y costo de exclusión bajos, es relativamente fácil, le pones llave a tu automóvil, hay un sistema de registro de automóviles que te permite identificar qué automóvil es de quién y está protegido a bajo costo. Si se dan cuenta, con estas dos formas de propiedad intelectual, derechos de autor y patentes, no se cumplen estos requisitos. El derecho de autor, la obra, un libro, el libro físico sí, pero las ideas del libro no tienen consumo rival. Ustedes pueden leer el mismo libro, millones de personas al mismo tiempo, y uno no excluye al otro. El mayor uso desde el punto de vista de eficiencia o de aprovechamiento de la idea es que el libro lo lea la mayor cantidad de gente posible. Es diferente al terreno donde no pueden haber infinitos vacas pastando. Sí pueden haber infinitos libros. Y eso no generar ningún incentivo perverso en principio. Pero los costos de exclusión en las ideas son altísimos. Porque como son ideas, fluyen, se escapan. No las puedo encerrar, no las puedo cercar. Copiar un libro requiere una fotocopiadora. Copiar una idea requiere buena memoria. Es bien difícil protegerlo. Yo para robarme un televisor tengo que meterme a la casa de alguien. Para robarme una idea, o para tomar una idea, porque en realidad no sería un robo, para tomar una idea de otro, simplemente necesito verla, copiarla, no necesito violentar a nadie. Es muy sencillo hacerlo. Entonces, son los típicos ejemplos donde uno diría, no debería haber propiedad privada. Ahora, no es tan fácil la respuesta al problema, porque ahí viene un segundo argumento. No,
es que en realidad, ya aceptemos por un momento que no encaja en la propiedad típica, pero sí hay una función económica a desarrollar por esta titularía exclusiva que se le da al creador. Hay que motivar la creación. Y la forma de motivar la creación es dándole una exclusividad al creador sobre lo que ha creado. Si yo le doy una exclusividad al creador, el creador podrá cobrar por el uso de su idea. Con todas las dificultades de los costos de exclusión altos, y además con todas las dificultades del consumo no rival. Lo primero que uno se puede dar cuenta es que, a diferencia de lo que dicen la mayoría de las entidades de propiedad intelectual del mundo, que la piratería es un robo, no es un robo. Porque robar es tomar algo que tú tienes y quitártelo. Pero cuando yo copio tu libro, yo no te estoy quitando tu libro. Tú sigues teniendo tu libro. La propiedad intelectual se parece más a que yo tengo un lapicero, viene alguien, lo toca, y por obra de magia se convierte en dos lapiceros. ¿Te ha robado? No. La pregunta es, ¿tenía el derecho a reproducir otro lapicero del lapicero que tú tenías si a ti no te lo ha quitado? Entonces, desde el punto de vista como no hay rivalidad, no encaja en la propiedad normal. Como los costos de exclusión son altos, parece complejo crear, y de hecho son muy complejos los sistemas de propiedad intelectual, y yo creo que en general están destinados al fracaso. Cada vez la tecnología los voltea y la tecnología vuelve a contestar, pero cada vez es más fácil obtener o copiar algo. Pero ahí viene el argumento, la creatividad. Es que no importa, hay que proteger, hay que hacer todo el esfuerzo porque si no, no habría creación. Es correcto, si yo creo propiedad intelectual, va a haber más creación. Es lógico. Si yo le doy la exclusiva a alguien sobre algo, entonces ese alguien va a tener más motivación para crear ese algo. Eso es claro. La pregunta no es esa. La pregunta es si el beneficio marginal de dar esa protección, digamos, supera los costos marginales de dar esa protección, que incluyen, muchas veces, no siempre, la creación de monopolios sobre ideas. Y ahí viene la pregunta, ¿cuán necesaria es la creatividad, más bien dicho, la protección de la propiedad intelectual para generar creatividad? Y ahí es un tema muy controvertido. Yo reconozco que es bien difícil tener data que nos permita tomar decisiones claras a un lado o al otro. La mayoría de estudios son ambiguos en sus resultados sobre cuánto fomenta o no fomenta la propiedad intelectual. Pero hay varios temas que uno puede analizar y que el análisis económico ayuda a visualizar. El hecho, por ejemplo, que no haya propiedad intelectual no quiere decir que no van a haber mecanismos de protección. Quiere decir que va a haber mecanismos de protección diferentes. Y van a haber incentivos distintos. Es posible que si yo le doy propiedad intelectual, más bien dicho, si yo no le doy propiedad intelectual a una persona por una idea que ha tenido, esta persona busque otras formas. Por ejemplo, va a hacer la primera venta más cara. Te voy a dar la exclusividad. De hecho, y eso ya ocurre en las noticias. Las noticias, si bien no son ideas en sentido estricto, sí la primicia tiene un valor. Y tú vendes la primicia. Por más que sabes que dada la primicia, todos la pueden copiar. Y el mercado de medios de comunicación es enorme, a pesar de que hay libre copia de las noticias. Tú puedes tomar la noticia de otro y reproducirla sin ninguna limitación. Imagínense un mercado tan dinámico como el de las noticias. Y sin embargo no tiene protección de propiedad intelectual. Otro ejemplo es la moda. La moda, o sea, la ropa, los diseños de moda, tienen una protección de propiedad intelectual muy, muy light. Básicamente se refieren a diseños, a cositas, dibujos, cosas de ese tipo. Si yo decido hacer un pantalón acampanado, eso no está protegido y todo el mundo se lo puede copiar. Piensa en un mercado de mayor innovación que la moda. Cambia todo el tiempo, todo el día se crea. Y ahí lo importante es, yo me protejo con ser el que innova, por ejemplo. Yo soy Versace, y Versace sabe que es el que innova, entonces vende caro ciertas cosas porque es el que innovó, es el primero que lo hizo. Y esa es su forma de trabajar. Hay numerosos mercados de ideas, volúmenes importantísimos de ideas que se producen todos los días y que no tienen protección. El conocimiento científico, que no está protegido por patentes. Einstein nunca tuvo una idea patentable. Y sin embargo, hay muchas personas pensando y creando estas ideas, por más que no las pueden proteger una vez que las han tenido. Los chistes. ¿Cuántos chistes se escuchan todos los días? Y técnicamente hay protección por bien del todo sobre los chistes, pero nadie la usa. Es más, la gente cuenta chistes para que se difundan. Música. ¿Qué pasaría si no hubiese propiedad intelectual sobre la música?
pasaría lo que está comenzando a pasar en el mundo. La gente tocaría más conciertos. Porque yo digo, bueno, no, disco no es un buen negocio, pero que me vengan a escuchar sí. Y evidentemente necesito canciones para que me vengan a escuchar. Con lo cual voy a hacer canciones igual. Si no hubiera protección de software, ¿no se produciría software? ¿O los fabricantes de hardware inventarían el software y generarían en general la externalidad del software porque quieren vender hardware? Es decir, hay muchos incentivos que existen y que la forma sería distinta. Un ejemplo que a mí me gusta usar mucho es el cómo se escribieron Los Tres Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros es una novela, quien la ha leído en un libro, es una novela me extraña, porque es una novela de muchos clímax. Si uno lee Los Tres Mosqueteros, se parece mucho a una telenovela, más que a una novela. Tiene un montón de clímax y son un montón de como episodios. Bueno, la razón de eso es que así fue escrita. Los Tres Mosqueteros no se escribió como un libro, se escribió como entregables en periódicos. En esa época había una protección débil de la propiedad intelectual. Y es muy probable que Dumas viera una mejor oportunidad de negocio que sacar un libro y protegerlo con propiedad intelectual, mucho mejor oportunidad de negocio, el simplemente sacarlo por fascículos. La gente, por saber qué había pasado, como pasa con los capítulos de la telenovela, compraba el periódico ese día y él cobraba más. De hecho, Víctor Hugo criticó mucho a Dumas y dijo, eso no es literatura. Y Dumas le contestó, lo que pasa es que tú no lo puedes hacer con el mismo éxito que yo. Y Víctor Hugo hizo un divertimento para contestarle y escribió de la misma manera. Y así se escribieron Los Miserables, que también, si ustedes lo leen, es una telenovela. Está hecha por partes. Y posiblemente es la estructura de creación cambia si los incentivos cambian. Y en consecuencia decir que si no hay propiedad intelectual no va a haber creación, no es cierto. Y de hecho ha habido muchísima creación, la rueda se inventó sin patente y buena parte de la literatura clásica se escribió sin propiedad intelectual. Puede ser que en ciertos sectores, por ejemplo las patentes farmacéuticas, sí haya una justificación para la propiedad intelectual. Porque el nivel de inversión y el nivel de incertidumbre es muy alto, los costos hundidos son muy altos, y si no hubieran un nivel de producción, perdón, de protección, posiblemente no habrían los incentivos para hacerlo. Ahora, yo no quiero convencerlos de que la piratería es buena. Lo único que quiero decirles es, uno puede especular, y más que especular, razonar de distintas maneras cuando entiende la lógica económica vinculada a las instituciones legales y entender las instituciones legales como eso, como esquemas de incentivos, que como tales pueden ser ajustados para generar mejores o peores incentivos y sobre todo para evitar que las reglas legales se vuelvan en desincentivos. Como les decía al comienzo, el análisis económico del derecho puede tener todo tipo de base ideológica. Hay gente que hace análisis económico del derecho de todos los colores y de todos los sabores. Y hay formas muy distintas, perspectivas muy diferentes. Buena parte de la lógica del derecho ambiental y de la sobreregulación ambiental actual se basa en razonamientos que tienen como fundamento análisis económico del derecho. Gente que ha hecho análisis económico del derecho y sobre la base de la teoría de externalidades ha creído que se puede justificar cualquier tipo de regulación. Todo el antitrust, toda la legislación de competencia, se basa en buena parte, y de hecho, en los orígenes del análisis económico del derecho, está muy, muy vinculado al antitrust y a la responsabilidad civil extracontractual. Toda la temática de productos defectuosos y la regulación sobre responsabilidad de las empresas se basa mucho en razonamientos de análisis económico. Pero también es cierto que el análisis económico te permite descubrir muchos elementos. Y una de las cosas que el análisis económico ayuda mucho a descubrir es el poder de la libertad. Es decir, uno puede encontrar en numerosas situaciones, que el análisis te conduce, que el resultado es dejar que las personas decidan, es la mejor forma de resolver el problema. Y este es un tema que los abogados tenemos que aprender. La gente que ha estudiado derecho, y ha estado un tiempo metido en el derecho, y ha tenido solo una visión jurídica tradicional, y descubre el análisis económico del derecho, suele, no siempre tiene, pero suele tener un cambio. El abogado cuando le plantean un problema, su primera respuesta es regulación. Su primera respuesta es, a mí me han entrenado en derecho. Entonces mi primera respuesta es dar una regla que resuelve el problema y va al fondo. Es lo que Hayek llamaría una solución constructivista. De frente construyes la solución, el resultado al que quieres llegar. Y por eso es que las leyes son tan profusas y tan complejas y tienen tanto detalle y el abogado trata de evitar que se le escapen todas las posibilidades de que el agente que va al que se le va a aplicar la ley pueda sustraerse a sus consecuencias. Cuando uno aprende análisis económico, de hecho suele voltear.
Y dice, no, yo comienzo preguntándome si la propiedad y los contratos resuelven el problema. ¿No? Comienzo preguntándome si la libertad y un conjunto de reglas claras, simples, resuelven el problema. Y solo pasaré a hacer otros análisis si es que efectivamente llego a la conclusión que esto de acá no funciona, pero cambio la forma de pensar. El abogado gira y entra al problema por otro lado y comienza a mirar las cosas de otra manera. Los abogados dejan de ser constructivistas, comienzan a creer más en órdenes espontáneos, comienzan a darse cuenta que dejando las cosas caminar con un conjunto de reglas sencillas, uno puede llegar a sus mejores soluciones, ¿no? Richard Epstein decía que una de las cosas que el análisis económico le había ayudado a descubrir era la importancia de las reglas simples. Las reglas simples, las que todo el mundo entiende y que son fáciles de aplicar, son mucho mejores que las reglas complejas. Las reglas complejas, como él las describe, son básicamente reglas que provienen de un constructivismo. Uno quiere construir algo que no se le escape. Entonces, él cuenta que la responsabilidad por productos hace 150 años en Estados Unidos era un principio. Hoy día, para aplicarlo, tienes 15 principios que se aplican simultáneamente. 15 pasos de análisis. Y él dice, y hay una regla simple que todo el mundo entiende y que usualmente se coloca al final de la norma, salvo pacto en contrario. Si tú le colocas a cualquier norma al final, salvo pacto en contrario, todo el mundo sabe que si pacta es diferente y la gente sabe que puede pactar. Y el análisis económico del derecho ayuda a veces a entender que el salvo pacto en contrario debería usarse con mucho más frecuencia del que con el que se suele usar. Y descubrir que efectivamente este tipo de reglas son mucho más útiles y mucho más efectivas para lograr resultados y para hacer que el derecho sea aceptado por las personas como algo que funciona, ¿no? Yo decía al comienzo que el análisis económico es una forma de entrenar el sentido común, y con esto termino, ¿no? Hay una anécdota que se cuenta de Einstein, aunque no sé si será cierta o no, pero es muy, muy contada. Dicen que Einstein, cuando ya había se estaba haciendo famoso por la teoría y la relatividad, era invitado a dar muchas conferencias en universidades. Y tenía un chofer que lo llevaba de universidad en universidad, a veces tenía que viajar toda la noche en auto, lo llevaba a la siguiente universidad, dictaba su charla, se volvía a subir, dormía en un hotel, al día y lo iba conduciendo. Y el chofer siempre se sentaba atrás con su gorrito a escuchar las charlas de Einstein. Por el chofer tenía que escuchar cómo se aplicaba la teoría y la relatividad. Después de de una buena temporada en que esto ocurría, Einstein se quejaba en uno de los viajes de lo aburrido que estaba de dictar siempre lo mismo y de repetir siempre lo mismo. Y el chofer le dijo, mire, yo lo he escuchado tantas veces, puedo repetir lo que usted dice exactamente como usted lo dice, hasta con los dibujitos que usted pone en la pizarra. Así que si quiere, como usted, su cara no la conocen todavía mucho, si quiere yo la próxima, la dicto yo y usted se sienta atrás. Y efectivamente llegaron, y Einstein se sentó atrás con el gorrito de chofer, y el chofer dictó impecablemente toda la charla. Hizo toda la explicación, y al final levanta alguien la mano y le hace una pregunta muy compleja sobre una de las fórmulas que estaba escrita en la pizarra. Entonces el chofer lo mira y le dice, mire, su pregunta es tan simple que mi chofer se la va a contestar. A veces los abogados creemos que repetir como nos han enseñado las cosas, es la solución a los problemas. Que ahí está la solución. La solución a los problemas no está ahí. La solución a los problemas suele estar en la gente. En realidad, los abogados no resolvemos problemas. Los abogados creamos condiciones, o deberíamos crear condiciones para que la gente resuelva problemas. Para que la gente resuelva sus propios problemas. Y eso es algo que el análisis económico del derecho puede ayudar a entender, ¿no? Como el ejemplo de las viudas. Lo que en realidad decía el juez es, dejen a las viudas y a los arrendadores resolver su problema. El juez solo debe dar por función un mecanismo que facilite que la gente resuelva problemas. Y claro, si uno repite el rollo, tiene que acudir a otro lado. Y de alguna manera, llamar a Einstein al final de la sala es como llamar a la economía y decirle, oye, en este tipo de problemas, repetir el rollo no es suficiente. Hay que usar un sentido común distinto y una forma de ver las cosas distintas. Consecuencia, básicamente esto es lo que tenía que compartir con ustedes. Como se dan cuenta, ha sido muy rápido, muy condensado, muchas ideas, muchas... Y básicamente la idea es que ahora en el diálogo, en el poco tiempo que nos quedan para preguntas,
podamos reflexionar un poco sobre algunas inquietudes que puedan tener sobre el análisis económico. Buenos días. Quisiera saber, en cuanto al análisis económico, el derecho al momento de hacer políticas públicas es, claro, o sea, el análisis más eficiente para, no sé, más eficiente para incentivar a las personas a que busquen sus propios objetivos. Pero la pregunta que yo me planteo es, bueno, este análisis económico del derecho, ¿cómo yo lo puedo hacer a priori? Si yo puedo ver tal vez, o sea, las implicaciones de ciertas instituciones a posteriori y tal vez reformarlas. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, si yo quiero regular una institución, quiero hacer una política pública acerca de algo, ¿cómo puedo yo saber a priori las consecuencias de, verdad? Yo creo que ese análisis se ve en cuanto a los incentivos que crea a posteriori. Entonces, más que todo eso. Sí, lo que dices es cierto. Y de hecho, uno de los peligros del análisis económico del derecho es que, con esta idea de que la economía te puede ayudar a predecir el futuro, ¿no?, puedes caer en problemas más complicados que los que quieres resolver, ¿no? Y escuché una de las mejores definiciones de economía que he escuchado es ciencia de adivinación del futuro, como la quiromancia o la astrología, solo que menos exacta, ¿no? Y a veces la predicción puede ser muy peligrosa. Entonces, pero lo que sí puedes descubrir, y lo puedes ver, es que ciertos tipos de políticas públicas, al ser menos invasivas, dejan más en la cancha de los individuos las decisiones correctas. Para ponerles un ejemplo, había un problema muy complejo hace unos años en Perú con los retrasos de las aerolíneas. Yo en esa época trabajaba en una institución pública y teníamos que ver, había muchas quejas sobre cuánto se demoraban las aerolíneas y los problemas. Y la verdad, la primera reacción de todo el mundo es hay que abrirle procedimiento y sancionar a todas las aerolíneas por incumplimiento de sus obligaciones. Pero lo que finalmente se hizo fue una cosa más simple. Se tomó información de los retrasos y se publicó. Y que la gente decida. Es decir, cuando tú diseñas la política, hay cosas donde tú puedes decir, en lugar de estar pensando, yo tengo que hacer esto porque el resultado es este, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo dejo que los individuos lleguen a lo que ellos quieren? Y entonces tu política debe ser orientada a eso. Muchas veces las preguntas son mal contestadas, ¿no? Porque, y es la reacción típica. Los elefantes en Kenia, y esto es real, se están extinguiendo. Quedan 300 elefantes. Entonces la reacción de política pública es, ¿qué medidas hay que tomar para evitar que se extingan los elefantes? Y comienzan un montón de cálculos sobre... Y la verdad, hay unas medidas relativamente sencillas que es privatizar los elefantes. Entonces tú privatizas los elefantes como suficiente ocurrió, y ahora creo que hay 4.000 elefantes. Entonces, cuando uno diseña políticas públicas, uno tiene que tener en cuenta que es una herramienta limitada. Uno de los problemas, yo siempre digo que una de las ventajas de los economistas frente a los abogados es que los economistas no se sienten tan Dios. ¿Ya? Digo tan porque a veces se sienten Dios, pero a veces se sienten tan Dios. Pero un economista puede sentirse Dios si es que cree que sus herramientas le pueden permitir resolver todos los problemas en el futuro. Es decir, llevar a soluciones que efectivamente te lleven a cuál es el resultado, sin tener en cuenta que son los individuos los que tienen que encontrar el resultado. Pedro Méndez, de Venezuela. Durante un año y medio me tocó estar en un equipo que evaluaba políticas públicas en una alcaldía en Venezuela. Y eran centenares, creo que eran centenares al año de casos que se nos presentaban y teníamos muy poco tiempo para evaluar, ¿no? Y dar una sugerencia a la dirección que planteaba cada una de esas ideas, ¿no? Mi pregunta es, digamos, cuando usted se plantea un problema, ¿sigue algún un problema de derecho al que aplica la economía? ¿Sigue algún algoritmo o una lógica de pasos en la que diga, o sea, bueno, aquí está el problema, voy a analizarlo así, así, así? Sí, a ver. Digamos, vamos más o menos por la pregunta que hacía ella. Voy a ponerlo en términos tremendamente generales, porque cada problema puede tener una forma distinta de enfrentarlo. Pero si yo quisiera simplificar el sistema legal de una manera muy sencilla, que es lo que hace Calabresi y Melamed en un artículo que tiene conclusiones equivocadas, pero que tiene una tipificación de las reglas legales muy útil, las reglas legales pueden ser resumidas en tres tipos: las reglas de propiedad, las reglas de responsabilidad y las reglas de inalienabilidad. Las reglas de propiedad son
básicamente titularidades exclusivas. Yo le doy titularidad a alguien para hacer algo. Y esa persona solo puede ser privada de ese algo si es que contractualmente aceptó privarse de ese algo. Si no, él tiene derecho a excluirnos a todos de su bien o de su derecho, ¿no? La segunda es la regla de responsabilidad, que es, mira, tengo un derecho, pero la protección no es excluirte. Yo no puedo evitar que tu carro circule. Pero si tú me atropellas, me pagas. Entonces, la regla que se usa ahí es responsabilidad. No puedo excluirte que me atropelles en términos generales, pero sí puedo obtener una indemnización si que me atropelles. Y las reglas de inalienabilidad son las reglas donde el Estado dice, no, acá los individuos no me deciden, decido yo. Y eso básicamente son las regulaciones. ¿Ustedes reconocen una regla de inalienabilidad porque es una regla con sanción penal o administrativa o es una regla con sanción de nulidad, que declara nulo algo? Usualmente son reglas donde el Estado dice, acá los individuos no deciden, decido yo. Usualmente, los abogados razonan así. Ven un problema y comienzan por la regla de inalienabilidad. Y, por supuesto, nunca llegan a los siguientes pasos. La lógica es comenzar por la regla de propiedad. O sea, tú comienzas preguntándote qué titularidad no está definida o falta definir para resolver el problema, para que los individuos resuelvan su problema. Solo si llegaras a la conclusión que no es posible crear una titularidad de ese tipo, es que puedes pasar no una regla de inalienabilidad, sino una regla de responsabilidad, donde dices, son los jueces los que tendrán que determinar cuánto le paga porque se genere un daño de este tipo. Pero no voy a establecer reglas ex ante estatales que establezcan estándares. Y solo llegas a las últimas cuando te das cuenta que las otras no funcionan, que la verdad, uno debería llegar en muy pocos casos a una situación de ese tipo, ¿no? Entonces, es muy simple, pero es la lógica cuando él decía, los abogados tienen que voltearse, tienen que comenzar por las reglas de propiedad y ir bajando. Ir viendo cómo va. Tema, la congestión de tráfico. Yo siempre hago este ejercicio en clase. En Lima hay mucho tráfico, como hay acá en Guatemala y en la mayoría de nuestros países. Y la pregunta que tú le dices a la gente, a los que están estudiando Derecho, ¿cómo se resuelve? Todos te contestan limitando el número de automóviles, poniendo más sanciones y más policías en la calle, estableciendo más regulaciones ambientales, aumentando las sanciones. Todos son respuestas de reglas de inalienabilidad. Es la primera respuesta. El problema de las calles se puede resolver por reglas de propiedad. Si tú asignas propiedad sobre las calles y permites cobrar, puedes racionar el uso de la calle a través de reglas de propiedad, cobrándole a las personas. Podría ser que de repente la tecnología actual haga muy costosa esa solución, pero por lo menos ya la pensaste. Y ya sabes que como en Chile, carreteras interurbanas pueden tener ese sistema y resuelves muchos de los problemas de accidentes, congestión, emisiones, etcétera, utilizando una regla de ese tipo. Pero tienes que pensar al revés. Tienes que comenzar por la propiedad e ir bajando y no comenzar por la inalienabilidad y ya no bajas porque te puedo asegurar que ahí te quedas. En nuestros países yo creo que donde más hay una ignorancia acerca del análisis económico creo que es el mercado laboral. Y yo quería preguntarle si tiene algún ejemplo en que una ley de estilo de acción afirmativa para el mercado laboral haya tenido el efecto totalmente opuesto, ya sea para incluir, o sea, yo he leído cosas, por ejemplo, de los intocables en la India, de tratar de incluirlos, pero ejemplos latinoamericanos, diría yo, de cómo una ley que trató de incluir a ciertas personas al mercado laboral por la coacción del Estado resultó en lo opuesto, o si resultó, o si no resultó en lo opuesto. Hay muchísimos, muchísimos ejemplos, ¿no? Los ejemplos más estudiados son los de las mujeres, ¿no? Y el tema de las regulaciones laborales para proteger a las mujeres, ¿no? Que terminan generando menor propensión a contratar mujeres, punto número uno. Viene la affirmative action, entonces comienzan a cambiarte las reglas de contratación, comienzan a establecerte remuneraciones diferenciadas. Tiene un alto costo de enforcement generar ese tipo de temas. Otro tipo de regulaciones que tienen efectos similares en el campo laboral son las remuneraciones mínimas, es una de las cosas más... Las remuneraciones mínimas generan exactamente el efecto contrario que tú quieres generar. Supuestamente tú generas remuneración mínima para proteger al que tú asumes que es el más débil de la relación. Pero el resultado de la remuneración mínima es que la persona sin educación y con poca experiencia laboral sale del mercado. Porque él no puede competir con uno que tiene más educación, salvo teniendo una remuneración menor. Entonces, o va al mercado negro de trabajo, o va al mercado, o simplemente no puede competir en el otro mercado, porque el otro sí está dispuesto a recibir la remuneración mínima y lo desplaza. Y el otro entra y dice, bueno, si tengo que pagar la remuneración mínima a uno que estudió y uno que no estudió, le pago al que estudió, ¿no? Y entonces los vas excluyendo y los vas relegando y vas generando una masa de gente importante que no recibe
una protección adecuada. Hay muchos ejemplos. Hay un libro que les recomiendo leer de Richard Epstein que se llama Forbidden Grounds, que es justamente sobre discriminación y está más concentrado en discriminación del empleo, ¿no? Y cuenta y relata varios ejemplos que explican la lógica económica de ciertas prácticas de discriminación y te explica y te dice hay que tener mucho cuidado porque el tema de usar affirmative action en esos casos realmente no está resolviendo un problema, lo está agudizando, ¿no? Buenos días, soy Marisabel de Guatemala y quiero hacer un comentario en cuanto a que es cierto, como usted explicaba, que el beneficio marginal de cometer un crimen es mucho más alto al costo marginal de la pena, pero bueno, y el caso de Guatemala es este y principalmente el factor criminalidad y la inseguridad es un factor en el cual los ciudadanos están sumamente preocupados, pero yo le quería hacer una pregunta. A la hora de que uno mira que el costo de las penas son muy bajas, tal vez la solución sea, bueno, entonces subamos los años de condena o de pena o pongamos pena de muerte, pero lo que pasa es que esto va relacionado con la baja calidad institucional. Entonces me pregunto si, aunque usted suba los años de condena o la pena, ¿qué pasa? Porque el mejorar generalmente la calidad institucional siempre implica más gasto público. Entonces, quisiera saber si tal vez hay algún ejemplo que nos pueda poner sobre algún país que tenga menor índice de criminalidad o cómo contrastar qué ha funcionado tal vez en países de Latinoamérica. Gracias. A ver, esa es una pregunta distinta. Es que como decimos en mi país, ¿cómo creas un sistema penal o un sistema de sanción? Porque eso se aplica también al sistema de sanción administrativa. Que no esté ni tan cerca al santo que lo queme, ni tan lejos que no lo alumbre, ¿no? ¿Dónde consigues un nivel óptimo de desarrollo institucional, que básicamente es capacidad de detección y de sanción efectiva al individuo a través de un sistema que comete pocos errores, porque errores siempre se cometerán, y de esa manera generar más certeza? En términos generales, y voy a hablar en términos muy generales, la primera aproximación que uno puede tener a un problema de sanción y capacidad institucionalidad de sanción, lo que dices es correcto. Yo puedo subir mucho las penas, pero si el sistema institucional no funciona, la gente multiplica una pena muy alta por cero. Entonces no existe. Pues, si yo siento que puedo evadir el sistema fácilmente, entonces, claro, la teoría te dice que el mejor sistema es el que tiene una sanción muy alta y una relativa poca capacidad de detección, porque es menos costoso, te cuesta menos tener... Es mejor tener menos policías y sanciones muy altas. Detectas pocos casos, pero al que lo detectas, lo sancionas con todo el rigor de la ley. Esto se aplica, el ejemplo más claro donde esto se aplica, que no es criminal, pero es en las aduanas. Hasta hace unos años, a todos nos abrían todas las maletas, porque la capacidad de detección era casi 100%, pero la verdad, la sanción nadie la creía. Entonces, hoy día los sistemas son selectivos. Apretas una luz, te toca rojo, te chequean solo a ti. Si tienes suerte, pasas con el televisor y todo en la maleta. Bueno, esa lógica de poca capacidad de detección, pero sanción muy alta, esa lógica debería funcionar en la mayoría de casos. Lo que ocurre es que si tu capacidad de detección es demasiado baja, el individuo la redondea a cero. Entonces, siente que no hay detección. Entonces, tú no puedes subir las multas hasta donde tú quieras o las sanciones hasta donde tú quieras porque hay un límite. Uno, el nivel de ingreso de las personas. Si yo digo que crucé una luz roja, tiene una multa de 10 millones de dólares, para mí es exactamente lo mismo si son 10 millones de dólares o 10 mil, porque no tengo para pagar ninguna de las dos. Entonces, la verdad, a mí no me afecta. Entonces, uno no puede usar cualquier sanción. Necesita una capacidad institucional mínima de sanción. Entonces, ahí lo que tienes que crear es una capacidad de sanción creíble. No hay que sancionar mucho, hay que sancionar bien. Es decir, que al que se detecta, se le sanciona y hay una sensación real de riesgo de que eso puede ocurrir, ¿no? Y esa sensación de riesgo se puede crear no necesariamente con un inmenso gasto público, sino con un mejor gasto público orientado a mejorar la capacidad institucional para poner sanciones, ¿no? Pedro Pablo, Guatemala. Tengo una pregunta, y siempre pensando acerca de entrarle al análisis del derecho desde de una perspectiva diferente. Yo estudio Derecho, uh-huh. y como usted dice, siempre en nuestras facultades, bueno, no en la Marroquín, pero en otras universidades siempre nos tratan de enseñar la ley como algo dado, uh-huh. Y es interesante entrar de otros puntos de vista. Bueno, pero uniendo esto a la teoría económica, si partimos de una teoría subjetiva del valor, y esto aplicado al derecho penal,
¿cómo podría justificarse de que alguien ponga una pena? Por ejemplo, matan a mi hermano y sean 50 años de cárcel. Si eso a mí no me sirve. A mí no me sirve de que él esté en la cárcel. Si, o a mis padres, si, si ellos son mi sustento. O sea, no, hay, no, es, no es una justicia que me sirva a mí. O sea, solo, solo, la, solo es punitiva para el que la hace. Y a mí no me restituye nada de lo que, de lo que me han quitado. O sea, es una pregunta y no sé si es algo rebuscada y si es más de filosofía del derecho, pero me gustaría su opinión. A ver, te voy a dar una respuesta que puede sonar un poco cruda, pero si alguien ya mató a tu hermano ya está muerto. Entonces, ninguna sanción lo va a resucitar. La pregunta que tú tratas de resolver es cómo debe comportarse el sistema legal para que menos hermanos mueran en el futuro. No estoy diciendo que lo otro no sea una consideración válida, que pueda ser que hay una justicia que tú quieres que se logre a través del sistema de que esta persona sea sancionada. Pero la verdadera pregunta, desde el punto de vista económico, es la pérdida económica ya se produjo. Y eso no se puede resolver. Cualquier cosa que hagamos es una distribución de la misma pérdida hacia otra persona en la sociedad. Si yo pago una indemnización a alguien por la muerte de tu hermano, alguien es más pobre y alguien es más rico, ¿no? La verdadera pregunta es ¿cómo debes organizar los sistemas legales para que los incentivos lleven a que esas cosas no ocurran en el futuro, ¿no? Y eso tiene que ver con la discusión sobre cuál es la sanción que corresponde imponer, ¿no? Yo creo que no hay nada que pueda resarcer un daño como el que tú mencionas, la muerte de un hermano, la violación de un hijo, ¿no? Es una cosa que difícilmente habrá algo que pueda realmente resolverte. Como dices, es casi una pregunta filosófica, ¿no? Pero desde el punto de vista de análisis económico, tú evalúas el tema. Posner es un ejemplo, dice, si un cazador se equivoca y en vez de dispararle a un venado le dispara a una persona que venía caminando por ahí y le hace perder un ojo, el ojo ya se perdió. Ya se perdió, o sea, no hay forma de repararlo en sentido estricto. Lo único que se puede hacer es crear reglas que eviten que más ojos se pierdan en el futuro, ¿no? Andrea Rosso de Chile. Me gustaría saber su opinión acerca de que cómo se ve el tema de la propiedad intelectual en un futuro, aplicando la teoría económica del derecho, y qué incentivo van a tener las personas que escriben libros, porque en el fondo debería legalizarse el tema de la piratería. Me gustaría saber su opinión, cómo se ve en un futuro. Te voy a dar primero una respuesta práctica y después te voy a decir lo que creo que debería ocurrir. Desde el punto de vista práctico es muy difícil que se desmantele la propiedad intelectual. Hay toda una serie ya de tratados internacionales, de mecanismos que han sido desarrollados y que hacen muy difícil desmantelarla. Legalmente, lo que creo que ocurre es que surgen órdenes alternativos. Internet ha creado todo un sistema de uso legal y no legal de propiedad, de propiedad intelectual. Los, si no recuerdo mal, son los Radioheads que han colocado su disco gratis. Su último disco lo han colocado gratis en internet, ¿no? Y han dicho, usted puede bajar la canción gratis, pero si quiere puede dejarme una donación. Bueno, resulta que han recaudado más así que lo que les pagaba su disquera. O sea, la voluntad de darles algo los ha dejado con más dinero y se han saltado la disquera. O sea, ya no usan la disquera. ¿Y eso qué quiere decir? Que sistemas como recolección a través de estas sociedades de gestión colectiva y todo, posiblemente a través de internet van a comenzar a alterarse de otras maneras. Hoy día es mucho más fácil, ahí están los MP3, ahí está. Ahora, ¿qué incentivos habría? En primer lugar, yo no estoy muy seguro, es más, estoy casi seguro, que la gente que escribe libros no los escribe principalmente por los derechos de autor, porque la verdad nos pagan bien poco. Cuando tú escribes un libro te pagan muy poco. Las únicas personas que ganan muchísimo son autores muy conocidos, Vargas Llosa, pues no, o sea, estás pensando en escritores tan conocidos que pueden ganar mucho, pero en general relativamente pocas personas viven de los derechos de autor que reciben, si uno lo compara con el volumen de libros. Lo que sí va a pasar es que vas a tener menos libros, pero posiblemente vas a tener menos libros de mala calidad. Lo que ocurre con la propiedad intelectual es que si tú eres un editor de libros, es como jugar una lotería. Tú compras muchos tickets, muchos boletos de la lotería para ver cuál te liga, en cuál le diste a un autor exitoso y te llenas de dinero. Lo otro no te importa. Si yo quito ese derecho, que es el monopolio que se puede generar con la propiedad intelectual sobre la idea, si tú quitas ese derecho, solo vas a escoger libros que van a tener más éxito. Y lo otro que es importante,
No es cierto que la gente escriba libros, y de hecho, como lo dije hace un momento, solo por los derechos de autor. La mayoría de gente escribe libros por otro tipo de remuneración, básicamente prestigio académico, intelectual, etcétera, etcétera. Es decir, los abogados, para poner un ejemplo. No conozco ningún abogado que viva a escribir libros, ¿no? Pero los abogados escriben muchos libros. ¿Por qué? Porque escribir libros te genera trabajo por otro lado. O sea, hacerte famoso escribiendo libros hace que te contraten más. Piden más opiniones tuyas, eres un autor más renombrado. Es parecido a lo que pasaría en el mercado de discos. Si no hubiera propiedad intelectual sobre la música, tú vas a seguir escribiendo música para que te conozcan y la gente vaya a tus conciertos. Es decir, los incentivos cambian. La forma como operan, el mercado encontrará otro orden que genere los incentivos para crear. Porque si la sociedad quiere que se crea, encontrará otros mecanismos institucionales para que se cree. Quizás con resultados no iguales, pero con resultados que reflejen lo que la gente quiere. Mi pregunta va relacionada. Yo quería entender a dónde radica la propiedad, si es por los beneficios que le genera a la sociedad o es porque la propiedad es inherente, la creación es inherente de cada quien, pues. Y mi pregunta es en seguimiento al tema de la piratería, o sea, ¿por qué simplemente porque voy a seguir creando, no puedo tener los derechos yo sobre mis creaciones? Porque, por ejemplo, en el tema cinematográfico, si sigue esta cadena que en nuestros países copiamos las películas, lo que va a pasar es que en algún momento no va a ser tan rentable a crear estas películas, o vamos a tener películas de mala calidad, o yo no sé, o sea, no sé cómo lo miran ustedes. A ver, primero no creo que eso, o sea, primer punto. Yo sí creo que la propiedad es inherente a las personas. Y acá abro un paréntesis aprovechando tu pregunta, porque a veces hay cierto tipo de argumentos que critican el análisis económico del derecho por ser, y es cierto, hay una raigambre muy fuerte que es muy utilitarista, muy de este análisis costo-beneficio, de justificar las cosas porque hay beneficios, y si no hay beneficios no se justifican. Yo no creo que las cosas deben justificarse por eso. Lo que sí creo es que en el debate de política pública, por ejemplo, o en el debate jurídico en general, el argumento de la propiedad se protege porque es la propiedad, muchas veces no es suficientemente persuasivo en la discusión. Y a veces el mostrar que no solamente esto está bien, sino que además genera beneficios, es bueno en términos del debate y ayuda a que la gente entienda mejor las cosas. Yo creo que, a pesar de estas críticas que pueden ser justificadas al análisis económico del derecho, yo creo que el análisis económico del derecho en los países donde ha entrado ha ayudado muchísimo a mover la forma de pensar hacia paradigmas más de libertad. Hay experiencias más, pero en general creo que ha ayudado mucho a eso. Ahora, respecto a tu pregunta, si la idea debe ser protegida porque yo la tuve, es una pregunta complicada. Thomas Jefferson decía que en realidad la idea no es de nadie, porque la idea es simplemente una forma de mirar algo que existe. Tú has organizado lo que existe de alguna manera, pero ya existe de antes. Es la razón por la que no protegemos el conocimiento científico. Pero la verdad, la distinción que se hace entre el conocimiento científico y, por ejemplo, una patente, es bien arbitraria, es tremendamente arbitraria. ¿Por qué no está protegida la teoría de la relatividad y por qué está protegida un pañal para canarios que está patentado en Estados Unidos? Es una cosa bien difícil de responder. Lo que decía Jefferson es, las ideas son como una luz. Una vez que tú prendes la vela, la luz se expande sin ninguna posibilidad de que tú excluyas a los demás de esa luz. Y eso no tendrías por qué excluirlo. Lo que sí puede pasar es lo contrario, que es que la exclusividad sobre la idea afecte otras formas de propiedad. Cuando alguien dice, inventa una forma de hacer una casa con troncos, y tú eres propietario de troncos, tú eras propietario de los troncos antes, y como consecuencia de la patente nueva, ya no puedes usar los troncos como podías usarlos antes. La pregunta es, ¿no te está privando de tu propiedad también esa idea? ¿No está restringiendo tu posibilidad de hacer algo de una manera determinada? Y hay un señor que se llama Brilliant, que se dedica a escribir frases, inscribe frases en la Oficina de Derechos de Autor. Ha ganado una enorme cantidad de juicios leyendo libros hasta encontrar que su frase está mencionada en el libro. Claro, pues, frases de lo más diversas, de todo tipo. Y a través de eso él dice, yo estoy protegido porque a mí se me ocurrió primero.
En realidad, el uso de las palabras es algo que creo todos tenemos derecho, y usar las palabras en cierto orden, sí. Ojo, cuando yo digo propiedad intelectual, y esto es bien importante, no estoy diciendo que yo pueda piratear en el sentido de tomar el nombre de otro. El plagio sí es una violación de un derecho. Yo creo que tengo que reconocer quién lo dijo primero. Acá estamos hablando de los derechos patrimoniales. Si el que yo lo haya dicho primero hace que ningún otro pueda usar la misma combinación de palabras o de ideas que yo usé. Y yo creería que es bien discutible que suceda así.